tengo conmigo a una restauradora magnífica, como es el caso de Carmen Scott, que está aquí conmigo. Carmen, buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? Es un placer tenerte por aquí. Hemos Gracias. utilizado un poco eso, ¿no? Como trampolín a darte pie, porque tú eres una muy buena restauradora. Muchas No gracias. participaste en el retablo de Consolación, pero sí has participado en otras muchas obras. Sí. Y además, actualmente te dedicas, pues bueno, trabajas para el Arzobispado de Sevilla, Sí. para la conservación de su patrimonio, restauración. Entonces, a lo largo de toda la entrevista vamos a ir viendo algunos de esos trabajos que has hecho, Carmen. Pero bueno, ante todo, ¿cómo surge el dedicarte al ámbito de la restauración y de las bellas artes? A ver, cuéntame. Pues mira, yo el mundo de la restauración no lo conocía y sin saber qué hacer me metí en empresariales, Sí, sin tener empresariales a nada que bellas ver, artes, a pero restauración. siempre me ha gustado mucho el arte y la historia, pero no me convencía a bellas artes y hasta que de repente un día descubrí la restauración y digo, yo esto creo que me va a Me gusta gustar. a mí, ¿no? Esto me gusta a mí. Y nada, empecé la escuela de arte primero, a ver si de verdad me gustaba y ya después pusieron el grado de conservación y restauración en Sevilla, en la universidad. Y ya después me metí ahí y no he parado desde entonces. No has parado entonces, porque es otra visión que también se tiene, Carmen. Nosotros fuera de cámara lo hemos hablado muchas veces, que parece que del arte no se puede vivir. Se puede, Se ¿no? puede, se puede. Es Se puede. complicado, pero se A puede. veces un poquito con la soga al cuello, pero Sí, bueno, sí, se sí. puede. Sobre todo porque vamos por proyectos, no es algo fijo, por lo menos en mi caso. No, en general. Sí. Tú también lo sabes. Yo, experiencia. Carmen, y bueno, tenemos las bellas artes y tú decides restauración. Sí. ¿Por qué restauración? Porque al final restauración no es algo que tenga yo que crear, que eso es lo que a mí no me llamaba la atención de Bellas Artes, sino que lo que hago es restaurar obras que ya existen. Que al final la obra de restauración, si es buena, no se debe de ver. Por eso mi trabajo, si es bueno, pues no se ve. Se ve la obra del autor original.